Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas a una nueva lista de reproducción, una nueva serie que se llama... Aún ni lo he pensado, pero yo creo que va a ser Juzgando Tramposos, ¿vale? De Warzone. Porque ya con lo poquito que llevo jugado, la verdad que han salido cosas cuanto menos sospechosas. Vamos a empezar... Vamos a empezar... por este. Este fue del directo de hace una semana, o por ahí más o menos. Vamos a echarlo un pelín hacia atrás. Ahí está, ahí me matan. Bueno, estoy aquí en resurgimiento de en escuadrones, ¿vale? En cuatro. Solo quedo... Bueno, quedo yo y un compañero, pero nos van a matar, ¿vale? La historia está en... Bueno, creo que con el ataque aéreo voy mejor, ¿no? Ya. ¡No! La historia está en el equipo que nos va a matar. ¡Corre! ¡Ah! Adiós, ataque aéreo. Nos matan a los dos. Nos han dado a base de bien. Rearmémonos y salgamos de aquí. ¡No! Bueno, igual a mi récord de dos. Es que qué triste récord. Joder, pues, sí, bueno, en esta partida bien. Yo iba bastante bien, ¿eh? Mira, este lleva cuatro. Vamos a dejarlo. Total, ahora voy a jugar al Warzone. O sea, al. A ver, vale. Entonces, ahora me pongo de. Bueno, espérate a ver si me está viendo. Un momento, un momento. No. Cocho. Ay, que se me vea mi carita. Por lo menos. O las cosas. Vale, donde me pongo ahí que no estorbo nada, ¿no? Aquí, pues si salen cosas o lo que sea, que lo podáis ver ahí. Luego me vuelvo a poner ahí y ya está. Bueno, entonces me pongo en el modo espectador. Y... En este grupo pasan cosas. El que gana, o el equipo que gana, con cuánto... A ver si soy capaz de ver con cuánto lo hace. Porque este lleva cuatro. Que son dos más que yo, que tampoco es que sea... Entendido. Ese ya que ha marcado. ¿Cómo lo ha visto? Están los cuatro del equipo en los alrededores. Ahí como lo estáis viendo. Esta es el líder del equipo. Carlucha es el líder del equipo. Los otros están cada uno en un edificio, ¿vale? Que ahí lo podéis ver arriba. Total, ahora voy a jugar a Warzone. Entonces, al Battle Royale. A ver. El que gana o los... Equipo que gana con cuánto... A ver si soy capaz de ver con cuánto lo hace. Porque este lleva cuatro. Que son dos más que yo, que tampoco es que sea... Vale, ahí le han marcado uno. Le acaban de marcar uno... Bueno, y tiene UAV además. O algo están viendo. Vale, ahí se lo han marcado. Se lo ha marcado. No lo ha marcado ya, se lo han marcado. Se lo han marcado previamente. Entendido. Ah, vale, ya. Esta solamente ha dicho. Ok, vamos a ver. Vale, que eso no me había dado cuenta. Ahí no hay nada. Es que, claro, en directo me despisté y no me di cuenta de que se lo habían marcado ya previamente. Macho, yo ahí no veo nada, por más que tú marques. Nada, simplemente lo ha remarcado. ¿Cómo haya alguien? Simplemente lo ha remarcado. Bueno, aquí están simplemente, pues bueno, recorriendo un poco la zona, tal. Bueno, sigue mirando para allá. Ya, la primera jugada dudosa surge... Surge en el, en la zona del muelle, más o menos. Se ha visto pasar ahí, pero... Por aquí, por aquí, por aquí. Vale, está yendo... ella es la que va más adelantada, ¿vale? No, tiene el jugador, tiene otro jugador compañero ahí en la... En el edificio, ese que marca el 3. Pero está mirando hacia adelante. Vale, ahí mira levemente hacia el agua, pero... Hay humo, no se ve nada. Ahí no van a poder ver nada ninguno de los dos. Ahí no se ve nada. Aquí no se ve nada. Mirad que los dos que están ahí, los otros dos están más atrás, ¿vale? No se les ve nada. Los dos que van aquí van mirando hacia adelante. Aparentemente no miran
No miran al agua. Vale. Es imposible desde ahí que haya que vean nada. O sea, no se ve nada. Uy, perdón. Joder, concho. Y de repente sale uno ahí abajo. Cuando en ningún momento, es que ni siquiera estaban mirando ahí. De repente van los dos hacia ahí. Vamos a intentar mirarlo para atrás, de atrás otra vez. Lo voy a poner a cámara mega lenta aquí en YouTube. O sea, aquí este se estaba pegando con alguien, pero le han tirado humo. Y el otro, a lo mejor se ha tirado al agua, pero él en todo caso no lo ha podido ver. No me parece factible porque ni lo han marcado ni nada de nada. O sea, no se sabe. Aquí este, el 3, está mirando hacia el agua, pero no lo marca. O sea, puede ser que estén en voz, que sean amigos y que estén en voz, y que lo haya visto este. Vamos a ponerlo a velocidad un poquito menos. O sea, el otro está a la derecha, ¿vale? Y no han marcado nadie nada. O sea, si el otro lo ha visto, lo suyo sería que lo marcase. Exactamente, ¿no? Porque tú le puedes decir por voz, por el Discord o por lo que sea al otro: hay uno ahí debajo del muelle. Claro, pero mira el muelle todo lo que es. Claro, tienes que indicarle por lo menos la zona, ¿no? Tienen... ¿Esto es UAV? Es que no sale nada ahí. ¿Por qué no sale en ningún punto? De repente lo matan. O sea, sale aquí un punto. Sale aquí un punto que está marcado claramente, pero este no sale. No, ahora claro, ahora que la han pegado, ahora sí que sale. Puede que vaya con retardo. O sea, ellos puede que la hayan visto y puede que les haya salido después. Porque ahora... Ahora sí se marca como si estuviese ahí, ¿no? Tiene toda la pinta de que va con retardo, eso. Porque si no, no me lo puedo explicar. Ahí sí, marcándoles. ¿Cómo sabían que se estaba...? A ver, ¿cuándo han lanzado la UAV? O el... Bueno, el... ¿Cuándo han lanzado eso y qué...? Bueno, ¿qué era exactamente? Que a lo mejor no es una UAV. Aquí van, no tienen nada. A ver qué momento se pone... Creo que sus compañeros empiezan a matar. Ojo con la retaguardia. El resurgimiento va a acabar. ¿Quién ha lanzado eso? ¿Qué es eso que ha pasado ahí de repente? Es que no oigo lo que dice. Es que lo marca después. Que te haya marcado. ¿Cómo sabían que se estaba ahí? Bueno, no lo sé, me lo pones en los comentarios a ver cómo... Han ido como muy directos, ¿no? Ahí a ese. O sea, ¿cómo coño sabías? Veo un dron de redespliegue. ¿Cómo sabías que se estaba ahí, tío? A este creo que se lo ha marcado su amigo, pero su amigo, ¿cómo lo ha visto? Es que era bastante... Eso fue bastante raro, la verdad. Bueno, aquí luego, pues, básicamente no pasa... Oh, se encuentran con otros. Pues sale... Joder. Ahí está, sale el punto del paracaídas, sí. También sale en el mapa, sale por donde hay disparos. Dios mío, qué mal has caído. Bueno, ahí sale otro de disparos. Ahí ha salido en el mapa un punto de disparo.
que lo ha visto y ha ido a por él, claro. Pero joder, lo ha visto como muy rápido. ¡Jo! La mata. Espérate que se los carga. De todas maneras, no da tiempo que se cargue el jugador y lo revienta a su compañero que iba con ella. Y ya este sí que es la leche. Atención, el resurgimiento ya no está activo. Ahora o sea, nunca. Este jugador vaya, va. Los que mueren, mueren. Este jugador va a ir súper rápido y hay varias partes muy dudosas. Ya los que mueren, mueren. Se ha ido directamente hacia la derecha y yo creo que aquí no se ha oído nada. Bueno, a lo mejor se ha oído la puerta. Voy a subir el volumen a tope. Ya los... No se ha oído nada. Ni la puerta ni nada de nada. Si es que no se ha oído. Vamos a volver a... No, un poquito más hacia adelante. Y para uno se oye una cuerda de paracaídas. Joder, coño, con el puto YouTube. No se ha oído nada. Vale. Allá va, los que mueren, mueren. Es que yo no oigo nada. O sea, la puerta yo creo que no la abre, o sea. Yo creo que la puerta ahí no la abre. Ya los que mueren, sabe perfectamente. Sabe perfectamente que está ahí. Sabe perfectamente que ese está ahí. No se la ha oído. Ese no se la ha oído. Yo por lo menos no. Voy a subir un poquito más el volumen aquí para oír. Lo he oído. Es Luke. Vale, aquí le están marcando sus compañeros otra cosa, pero está en otro lado. A ver. Ese también. ¿Cómo coño ha sabido que estaba ahí? Se ha ido directo. Este ha ido directo. Se la ha oído, ese no se la ha oído, yo por lo menos no. Aquí, lo he oído. Aquí no se ve a nadie en la casa, o yo no veo a nadie. ¡Joder, me cago en la leche! Es que va directo. Es Luke. Va directo y va exactamente al piso al que sabe que está. O sea. A ver. Y a ese yo diría que tampoco se la ha oído. Y la cosa no termina aquí, o sea, porque este solía hacer jugadas dudosas. Mira ahí arriba que... Por favor, Sluk, dime que no hay nadie en la torre, por favor. La torre... Vale, sale ahí un disparo, sale una marca. Ese la ha podido ver por el mapa. Ese la ha podido ver por el mapa, que ha salido la marca cuando ha disparado el otro. Porque se ha puesto a disparar y ha salido la marca ahí en el mapa. Y a ese yo diría que... A ver, este, el otro no dispara tampoco. Que no hay... No hay marca de una mierda. Si no se la ha oído, yo por lo menos no le he oído. Tienen... Tienen otra vez... Luke. Tienen ahí otra vez ondas. A ver, aunque fuesen de UAV y fuesen con retardo y no se viesen, que yo creo que no es. Es que, porque la UAV te marca un punto. No sabes si está en el piso de arriba o en el piso de abajo. ¿Cómo él ha ido directamente al piso de arriba? Mira dónde estaba el tío. A ver. No sé, ¿eh? Y a ese yo diría que tampoco se lo ha oído. El de la torre o esa zona, creo que se había marcado previamente sus amigos. O lo que sea, y por eso luego él mira. Por favor, dime que no hay nadie en la torre, por favor. Ahí sale la marca de disparo, ahí la veis. En el minimapa. O sea, este sí lo ha podido intuir, pero que esté exactamente arriba, porque esa marca ha podido salir de cualquiera de estas ventanas. Pero claro, ya sale y lo ve perfectamente ahí. Este es que... Uy, uy, uy. No, ahí es que no, en directo, esto era en el directo, es un directo, ¿vale? No me di cuenta de que el tío había disparado antes y se le había salido toda la marca. Es que ahora es otro. Este no tiene nada, o sea, este ni se le ha oído ni nada de nada.
Vamos a volver otra vez. Y a ese yo diría que tampoco se lo ha oído. O sea, esto es... Esto ya es... ¿Cómo decirlo? Por favor, Sluk, dime que no hay nadie en la torre, por favor. Bueno, ahí veis la marca de tiro. Vamos a, vamos a presuponer que él la ve. Le da en la cabeza, bueno, pues ahí también lo tiene a huevo, así que... Ahora vamos a subir el volumen. Vamos a subir el volumen bastante, a ver si consigo oír algo. Es que no oigo nada. No se oye nada. Se ha ido la puerta que él ha abierto, ¿vale? La ha abierto él, ¿verdad? Solamente se ha ido la que ha abierto él. Claro, esa... Bueno, la ha cerrado y la ha abierto para otro. Ya sabe que está ahí. O sea, ha ido directo, tío. Es que ha ido directísimo. Vamos a ver si hace... Algo... Es que no hace preapuntado. Creo que disimula un poco. Vale, vamos a poner un poquito... Desde por aquí. A la mínima... No hace preapuntado, pero va directo, vamos. O sea, sabe dónde están. Creo que disimula un poco. Uf, uf, empieza a oler bastante a caca este tío. Ha apuntado hacia arriba. Fijaos que acaba de apuntar hacia arriba. No se ha oído tampoco nada. Lo tengo todavía a tope y, o sea, ya veis que no se oye nada. Vamos a bajar un poco. Ha ido para allá y sabía que había gente, ¿no? Voy a subirlo ligeramente para que se pueda oír. Ahora apunta ahí, pero claro, es que el otro se había ido para el otro lado. O sea, los está viendo. Los tiene que estar viendo casi seguro. Este huele a caca. Sí, huele a caca y huele bastante a caca. Es que sabe dónde están. Yo no sé. Vamos a revisar otra vez la jugada y el mapa. Este tío lo mata. ¿Cómo se ha ido para allá y sabía que había gente, ¿no? No sale nada en el mapa. Si es que no sale nada en el mapa. Este huele a caca. No sale nada en el mapa. Es que sabe dónde están. Yo no sé, no les oigo. Ahora aquí va a subir. Y está preapuntando. Está preapuntando. Si sí, ahí ves que cae uno, pero... Y no sé si... Este no sé cuándo se lo había visto exactamente, pero creo que se lo había visto. Pero es que está otro del equipo ahí también. O sea, los ha previsto. Vamos a ver. ¿Dónde están? Vale, ahora va a subir. Yo no sé, no les oigo. Hay uno del equipo que creo que ya está abajo, si no me equivoco. Y creo que es el que está viendo a través de la pared. Vale, porque va a caer algún otro que está resurgiendo. Bueno, ahí veis que está cayendo por el paracaídas, que ya lo ha visto. Ahí no se ve a ninguno. O sea, el de la izquierda, yo no sé por qué se va hacia la izquierda, si no se le ve tampoco. Ah, mira, sí, aquí, cayendo. Caen los dos. Caen los dos. Ahora que te des cuenta de los dos, bueno. Porque ha dejado las dos estelas ahí. A mí me costaría fijarme en los dos, ¿eh? Pero bueno. Y que presupongas que habiéndote visto él matar a este, que siga ahí, pero bueno. Aquí en este caso tiene excusa porque los ha visto. Ahí los ha visto. Vale, aún hay otro más. Ahí se le ve al otro, al tercero. Que es el tercero, yo creo que es al que él estaba preapuntando o ya fijando. Porque se ha quedado mirando al muro.
Pues sí, pero... Aquí va a volver a por ellos. Quiero dejarlo a cámara lenta. Para que se vea. Lado de la izquierda. Quiero dejarlo a cámara lenta para que se vea. Os he ido para la izquierda. Vale, ahí está. Ahí está el otro que está intentando revivir a su amigo. Pero... aquí pasa una cosa. Este podía no haber ido a revivir a su amigo. Que yo quizás es lo que haría, porque sabiendo que hay otro enemigo ahí. Bueno, en todo caso vas a rematar, claro. Que yo... A ver, yo soy novato también, pero... Yo hubiese ido de frente así, pan, y ya está. Viendo que has rematado dos y que solo te queda uno. Y que no te ha respondido... No sé. Bueno, igualmente los mata. Esto los ha visto a todos. Y ahí... acaba de verse ahí otro dentro de la habitación. Que él aparentemente... Ay, si tampoco se la había visto. Bueno, en directo yo no me di cuenta de que el que estaba ahí reviviendo, o sea, sí se la ha visto. Lo que pasa es que yo, en directo, como lo veo todo tan rápido, pues... Estaba... Aquí va a apuntar a este, pero ya ves que se le sale por el otro lado. Es que encima falla bastantes balas. Vamos a poner ya a velocidad normal. Amigo eliminado. Pero vamos, además, haceros una idea de que esto tiene que estar... Porque estoy jugando yo, que soy bastante malo y que estoy empezando, ¿no? Ya veis que esta partida me había hecho yo dos muertes. O sea, allí es mi récord. Este tío lleva ya 25. Lleva 25 muertes. O sea, una de dos. Bueno, una de dos. O lleva wallhack y algún hack. O está con una VPN jugando con nosotros, que no debería jugar. Si es tan bueno. El gas se acerca. Está con las VPN, estas que te buscan los servidores fáciles. Y... sigue mirando ahí. Este del paracaídas... Sí, es que yo creo que la ha oído, se la ha oído levemente antes. Es que se la ha oído justamente ahí, pero... Enemigo eliminado. Subir el volumen. El gas se acerca. Se ha marcado sus amigos... Algo ahí enfrente. Aquí abajo. Vale, tiene la marca ahí abajo. Que yo sería lo que miraría, ¿no? Y mira hacia aquí, hacia la derecha. No sé por qué, porque aquí no la ha marcado nadie nada. Bueno, supongo porque va a cruzar. Claro, va a cruzar y tiene que mirar a ver si alguien la va a tirar. Ay, Dios, de verdad. Qué coraje me da. Sigue mirando. 1-13-31. Vamos a poner la cámara lenta. Pero yo creo que, bueno, esta jugada creo que no... O sea, los ha visto a todos, no es sospechosa. Yo ahí también hubiese mirado para cruzar. Pero que de repente, es que fijaos cómo gira hacia allá. Cuando a este... Claro, pero ya le ha dicho, le ha tenido que decir el narrador seguramente, enemigo descendiendo en la zona, que siempre lo suele decir, pero... Creo que, o sea, no le oigo decir eso. Sí, dice que hay que está el gas. Vamos a ver si dice algo... Sigue mirando ahí. Es que no. O sea, de repente gira y lo ve y le da.
A ver, está muy cerca y es fácil darle, pero a la cabeza, joder. Le ha dado dos, por lo menos, a la cabeza. Luego... Eso que ha hecho es súper sospechoso, pero bueno. Porque ahora viene el gas. Ahora viene el gas, entonces. Vamos a bajar esto. Si es, va a cubrir parte del edificio. Si hay alguien, en todo caso tú lo vas a ver que salió por debajo o que acaba de alguna manera subiendo y lo vas a oír por las escaleras. Pero este tío parece que ve más. Más. Aquí se va a oír a una jugadora, vale, y va a ir a por ella. Porque se la oye perfectamente. Que yo por lo menos ve. Ahí se ha oído sonido de escalera, pero creo que se ha oído como hacia la derecha. Que eso es lo que yo oigo en el directo. Vamos a subirlo otro poco más. Os voy a romper los oídos, pues me lo voy a romper yo, pero lo vamos a ver. No lo sé, pero este tío parece que ve más. Más que yo, por lo menos ve. Va, ahí se oye algo por. Pero es por la derecha. Se oye hacia la derecha, claramente. A lo mejor va hacia ese. A lo mejor va hacia el otro sonido y se encuentra esta. Es explicable. Hasta aquí es explicable. La mata. Sí, lo mata. La había oído. La pilla, vamos. A este se la había oído. Hasta aquí normal. Mientras está ahí mirando, creo que hay un par de ellos que se le ha oído. Ahí la ha rematado. Y ahí se ve a otro, porque está todo el rato así, pero... 1, 14, 15. O sea, no la ha rematado, cosa que yo remataría. Vamos a ponerlo a cámara lenta. Es que si no, no veo nada. A este se la había oído. Mira, este se la había oído, efectivamente. ¿Qué va a pasar otro ahí? Ah, no, no la había rematado, ¿qué digo? Ahí, sí. Ahí en esa primera mirada ha visto a uno. Yo creo que hay un par de ellos que... Pero es que se la ha visto como... Uf, de verdad. Ahí ni se le ve siquiera. Ah, es que no le ha dado, no le ha dado con el cuchillo. Pero él sabe que está viendo para allá. La está viendo a través de la pared, entonces. Si no, ¿por qué tira el cuchillo? Claro, porque la otra estaba... Yo pensaba que la otra estaba... No. La otra estaba muerta y remuerta. Vamos a volver a verlo. Sí. Si la ha rematado. Ahí no se ve a nadie, no se ve a nadie. A este se la había oído. Ahí no se ve a nadie. Ahora va a hacer aún así. Y casualmente ve al otro. ¿Ve? Ahí casualmente lo ve. Sí. Pero el otro va como para allá. Y ya prepara el cuchillo. Ha podido esperarse al otro que iba subiendo las escaleras o algo así y la ha tirado. Joder, ¿cómo coño no lo ve? Va, han ido cada uno para un lado, ¿vale? Hay uno a la derecha y otro a la izquierda. No se ha oído. Vale, la otra. Joder, la tiene a huevo, ¿eh? Es que la tiene a huevo. Es que la tiene a huevo. Ha ido. Se han ido los dos hacia la izquierda. Pero ojo, que lejos de irse hacia la izquierda por ellos,
Y esta es, creo que, la jugada más sospechosa, dudosa. O sea, apunta para allá, se va corriendo para allá y... Y ahí en el minimapa podéis ver que no tiene ninguna marca. O sea, no tiene nada marcado, nada de nada. Vamos a volver para atrás. Es que no tiene ninguna marca. Y según la dispara, según la dispara se marca. Según la dispara se marca. Eso es autopin. Eso es autopin. Según la dispara se marca. Eso es autopin como mínimo. Eso es autopin como mínimo. Según la dispara se ha marcado. Quiero ver la anterior porque creo que esta no se ha marcado, ¿verdad? Más que yo por lo menos ve. Esta no se ha marcado. Esta no se le ha marcado. Sí, a este se le había... O sea, ha activado y desactivado los hacks. A este se le había oído. Todo el pack entero. Con el autopin y todo. Porque sí, yo creo que hay un par de ellos que se le ha oído. Esta no se la marca y la otra... A ese no se le ha oído. A ese no se le ha oído. Yo creo que aquí los activa. Quiere darle a ese para que se marque, pero no lo consigue. Aquí de repente, o sea, es que no tiene ninguna marca en el mapa. Nadie le ha marcado nada. Pam, 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 pam. Se la automarca. Se la automarca clarísimamente. Y ese tampoco. ¿Pero what? Sí. Aquí hay demasiadas coincidencias. Mira hacia el tejado de esa casa. Es posible que se haya caído desde ahí, desde la casa. Pero va directo igual, a por él. Directo. O sea, esta última jugada es alucinante. Vamos a volver a verla. O sea, es que ese tampoco. ¿Pero what? Puede ser que estén en llamada y que su compañera número uno le estuviese viendo. Vamos a ver. Creo que hay un par de ellos que se le ha oído. A ese no se le ha oído. A ese no se le ha oído. Vamos a ver cómo se coloca su compañero. Mira levemente, pero es que aunque se lo digan, porque te pueden decir, hay uno ahí en el balcón. Pero... Claro, es que se te han ido dos para allá y te vas a ir a por la del balcón. ¿Por qué no lo dispararía entonces directamente el compañero número uno? Que está, que además pinta que está en la azotea. O la está viendo... O sea, no tendría sentido tampoco. O sea, no tendría sentido que mandase a su otro amigo cuando aquí no está del todo asomado, además. O sea, no está mirando para allá exactamente. Mira cuando el otro dispara. O sea, se dispara y de repente el compañero uno mira para allá y dice, anda. O sea, no se lo había dicho. ¿Pero what? O sea, no creo ni que estén en llamada siquiera. Y este, y sobre todo ese, o sea, Que no. O sea, mata a este. Y ese tampoco. ¿Pero what? Y acto seguido, mira para allá. A ver si se le ve por ahí, por el rabillo de la... Por el ladito de la pantalla, pero... Que no se ve nada. Ni se oye nada. Tampoco. Pero, ¿what? Se lo mata a cuchillo. Desperdiciando un cuchillo. Apunta para allá. Hombre, yo también miraría por sí, pero yo creo que está disimulando porque es que va directo para allá. A ver, viendo el círculo que queda, es que yo no me iría para allá en este momento porque ahí va a haber... Quedan, ¿cuántos quedan? Dos grupos. Dos grupos si pone seis. Bueno, quedan seis personas. Claro, sería... ya están en un 4 contra 2. Bueno, sí, yo sí iría para allá ya para buscarles y decir, mira, si me pillan, por lo menos les voy dando y que luego le den mis amigos. Pero que justo salga. Joder,
Y otra vez. Y otra vez. La ha disparado y se pine. Y se. O sea. Este jugador dice. Pone en qué está jugando. Nos, podemos saber en qué está jugando. Es que aquí creo que no lo podemos ver. Ya ven. Bueno, aquí lo va a rematar. ¡Ay! Lo va a rematar, pero es que hay otro de su equipo aquí. O sea, queda el otro de su equipo ahí, claro. Está ahí los dos. Ah, mira, ahí está, para el otro lado. Está uno aquí y el otro para allá arrastrándose. Dios, el servidor. Todo novato como yo. Ahí ya está, han ganado. Han ganado. Pero. Pss, ¿no? Podemos sí, tener información. Aquí ha habido muchas. No podemos tener información sobre. Aquí ha habido. Sobre este jugador. Pero vamos, aquí. Yo hay muchas cosas que no entiendo. Y está claro que autopin. Porque incluso yo con ratón, que sí que marco bastante. O sea, mientras estoy disparando de más en cuerpo a cuerpo de cerca, eso no. Ya te digo que eso. Bueno, chavales. Al final. He tenido que hacer cortar el vídeo en dos. Porque si no se me hacía muy largo. Lo he dicho. Darle al like. Que los que le dais al like vais al Valhalla. Así que darle al like, suscribiros. Compartir este videazo. Y hasta el siguiente, que será mañana, ya que tengo, pues eso, la siguiente parte de este ya hecha. Lo dicho. Adiós. Forastero, si has llegado hasta aquí, suscríbete.